¿Qué tal, gente de YouTube? Bueno, nos acaban de presentar pues lo que va a ser el Resident Evil 2 Remake. Bueno, que remake, yo ya vi el video, pues sé que no es un remake tal cual. No lo van a dejar intacto, le van a cambiar pues un poco de cosas, pues. Ya sacaremos las conclusiones pues generales acerca de ese tema, ¿no? Pero igual pues aquí arranca ya. Quiero que lo vean para pues que yo lo voy mirando. Igual también voy comentando lo que ya noté, porque yo ya me lo vi, pero no me lo. O sea, este de 21 minutos no me lo he visto todo. Pero el otro de como es de 10, que ya muestra más o menos pues lo que uno cree, lo que es y lo que será, porque pues todavía no se sabe qué va a pasar con esto. Pero igual sale el 23 de enero, January. Entonces va a salir ya a la venta para PlayStation 4, PC y Xbox, creo que Xbox. Igual los que tienen Xbox pues ya saben cuándo sale, ¿no? O sea, sale, yo creo que sale en las mismas fechas. Lo primero que yo noté, o sea, cuando lo vi la primera, es que este personaje, que supuestamente es León, que parece Justin Bieber, está encorvado, o sea, está totalmente encorvado, o sea, está mal modelado, está mal articulado la columna vertebral de este modelo. O sea, yo creo que esos son detalles que uno, pues, sí, uno nota, porque igual está encorvado, o sea, está encorvado, parece Justin Bieber y está encorvado, ¿no? Yo tengo que decir que yo soy fan de la saga, ¿no? O sea, no, no, no me estoy burlando del juego, pero como uno quiere las cosas, pues de todas maneras, así mismo, pues también va, las critica, ¿no? Aquí nos muestra la pantalla que era la clásica del Resident Evil 2, pues remake. Le han cambiado el resto de cosas, ¿no? Este supuestamente es un remake, pero pues más parece una película que. Esta es otra parte que veo que voy a pausarlo ahí. La parte de los planos de la parte de esto está mal, 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 mal. O sea, no le han puesto cuidado. Sí, han hecho eso ahí. Parece un plano de un amateur. Cuando, digamos, ellos ya, Capcom ha mostrado que sabe hacer esto, sabe hacer la parte gráfica, ellos saben hacerlo. ¿Cómo hace? O sea, para que se vea bien, eso ya lo vemos más adelante, porque este es uno de los temas que ya vi que no le han puesto cuidado, ¿sí? No, inclusive, bueno, la parte aquí externa del modelo, sí, eso sí se ve muy bien y todo, pero ya el detalle, si uno se pone a mirar, no sé si los planos van a ser, los mapas van a ser así como esto, porque pues, la verdad, eso es, creo que sí, porque más adelante sale el plano, sale así. O sea, entonces, pues no sé, o sea, pues ya Capcom sabe hacerlo, pero no sé por qué no lo hace. Estos iconitos maricas ahí que ponen ahí, eso tampoco. Estos iconitos sí, porque estos son los de pantalla visualización de siempre, pero esos iconitos ahí que pone ahí, que una X, no, pues dejen ver las cosas solas, o sea, uno puede investigar, no necesitan decirle todo, o sea, entonces eso son cosas de. Voy a hablar de todo, ¿no? Voy a hablar de todo el análisis que ya lo que yo ya vi, o sea. Este es el motor nuevo que tiene el Resident Evil 7, ¿no? El de Resident Evil 7. Entonces, pues, yo creo que esto le está haciendo daño totalmente a la saga. A Resident Evil le está haciendo daño ese motor gráfico. Porque no lo saben controlar, digamos, de la parte. Se ve muy bien, la visualización es muy buena. Pero no, o sea, no, 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 esa no es la forma. Tienen que mirar las cosas que han hecho bien. Ya lo han hecho bien, pero no sé por qué creen que ahora solo los gráficos y ya, solo gráficos, y se ve espectacular. Nadie dice que no, se ve espectacular. Pero el detalle es que, digamos, está la luz, pero no hay iluminación externa. Entonces, eso es una cosa que, no sé, estoy dudando la compra exactamente de este juego, porque no tiene contexto, no tiene iluminación. O sea, perdieron todo lo que habían hecho ya inclusive en el Resident Evil 4, en todos, o sea, en el 5. Hay iluminación, hay entorno y se visualiza, pero es que aquí solo hay una lamparita y ya, tiene una linterna y no más. Entonces, como que esas son cosas que no le han puesto cuidado, no lo han hecho. Entonces, no sé por qué hacen eso, por qué echan para atrás como si no supieran hacerlo, si ellos saben hacerlo. Capcom sabe hacerlo. De pronto los desarrolladores ya no son los mismos, simplemente es eso y ya no sé la verdad. Como que supuestamente sí hay uno de los desarrolladores que sí está, un japonés. No, ahorita no recuerdo el nombre, pero él sí está, pero esos son los supuestos del remake. Pero pues aparte de que ese modelo, la parte de rigueación,
guisarrillización, el rillado del personaje está bastante mal, defectuoso. No sé por qué no, si no lo quieren hacer, copien el modelo de Resident Evil 4 y ya, o sea, ¿para qué? ¿Por qué no lo hacen? Para que lo hacen mal, pues más bien copien lo que ya tienen y ya. Y no, si no lo quieren hacer, si les da pereza o no sé, o no sé. La verdad, no, yo creo que es puro descuido, porque no sé. No sé los motores de nueva generación cómo está manejando este tema del rigging, no sé. Pero la parte de iluminación hay que trabajarla. Simplemente este engine puede hacerlo, pero no tengo ahorita el nombre, pero es del de Resident Evil 7. O sea, yo creo que se les ha ido más la mano pensando en esas cosas, en motor gráficos de última generación, y no han puesto cuidado a lo que ya han hecho bien, siendo que ya Resident Evil lo ha hecho siempre. Inclusive en el Resident Evil 4, 5, hasta en el 6, que es muy parecido ya a este entorno de visualización. Otra cosa que he visto es que esto tiene muchas cosas copiadas de Silent Hill, o sea, están copiando a Silent Hill descaradamente y eso, pues, no sé, ¿para qué hacen eso? Pues están copiando al Downpour. O sea, ¿para qué copian al Downpour? Pues déjenlo quieto, sí, el Downpour respétenlo y ya, o sea, no copien, hagan las cosas, o sea, copiando escenas del baño, la iluminación, están intentando copiar el entorno de Silent Hill en Resident Evil y son dos sagas que tiran para diferentes lados, entonces no hagan eso, Capcom, no hagan eso porque les va a ir mal, o sea, dejen a Silent Hill donde tiene que estar en su lugar y ustedes dedíquense a su propio juego. No copien porque les va a ir mal. Y aquí, digamos, tiene la escena que esta es la escena que aparecen unos personajes como si fueran de Resident Evil 2, pero pues igual, como que no sé, han tratado de interpretar como que lo que quieren, como que lo que quieren y lo que no quieren, pues no lo han hecho, ¿no? Aquí le metieron cosas ahí de Resident Evil 7 que yo no lo he jugado porque la verdad me parece malísimo. Y no lo he jugado, la verdad, yo no he jugado el 7. Porque veo la solo gráficas y nada de contexto, entonces por eso no lo he jugado. Y ya en este juego, si van a dañar también al Resident Evil 2, pues de ahí sí, permíteme decirte que Capcom, ya esta es la última carta que tiene Capcom, o sea, el hacer el 2 y el 3, y ya, no tienen más nada que hacer Capcom con Resident Evil. Entonces, si no piensan bien las cosas o reestructuran ciertas cosas que le veo a este juego, pues se van a cagar la saga ya, pues ya más de lo que la han cagado. Porque sí han dañado. Eso, esta parte que tiene aquí, eso que, bueno, esos monstruos ahí, eso es un tema que de pronto más adelante hablo otro poco. Pero esto me parece bueno, no todo es malo, esto es bueno. Digamos, tienen ese libro que va saliendo ahí, van mostrando, eso está bien, digamos, la parte gráfica está muy bien. Y la forma de comunicación con el jugador es buena. Digamos, podemos ver las cosas, esto es bueno porque esto ya vienen haciéndolo desde el año 98, entonces eso ya lo saben hacer. Pero no sé por qué se me está parando. Bueno, pero igual ellos ya lo saben hacer. Y digamos, esto lo copiaron del Resident Evil del 0, tratando los mordiscos. Y ahorita le clava el cuchillo igual que lo hace Jill Valentine en el Resident Evil 0. Que no, en el Resident Evil HD Remaster. Que eso sí es una remasterización. De pronto, yo no tengo bien claro el tema de remake o remasterización. Porque aquí le están cambiando. Sí, remake, sí, lo vuelven a hacer. Pero le han cambiado lo que se les da la gana. Y lo que no, pues lo dejan igual. Y. Mejor dicho, es cagarse el juego. Y el remaster, ese sí lo están remasterizado. Simplemente lo ponen, aunque esa remasterización del Resident Evil, la del 0, por ejemplo, es pésima, la verdad. Va re mal en PC. O sea, va re mal. Aunque igual, pues ya que, o sea, ya lo compré, ya que, ya no puedo hacer nada. Pero este, la verdad, lo estoy dudando. Si no compré el 7, pero voy a ver si compro este, porque estoy dudándolo, porque no, la verdad no. No, no, que no. No sé, o sea, no me está convenciendo realmente porque le han cambiado cosas ahí como a lo loco, a lo pendejo, como dicen los mexicanos. Entonces, como que no. El sonido está muy bien, ¿no? El sonido está muy bien, eso está muy bien implementado. Y aquí sale el de. Este creo que es Matt, no me acuerdo el nombre bien, pero este moreno es el que salía en la estación. Cuando va a entrar, en el primer cuarto que entra a la estación, cuando entra León. Eso es de la historia clásica, clásica, que la gente que es nueva ola no va a saberlo. Los de Resident Evil 4, 5 y 6 no van a saber eso porque no han jugado el 2. Los que han jugado el 2, pues ya saben. Y el 1 y el 3, que son los mejores juegos de Resident Evil. O sea,
De ahí para allá se cagaron todo porque no. No, no sé, o sea, están pensando solo en gráficos y bueno, Sí, igual. bueno, sí, también es cierto. Cinemáticas, bueno, eso es lo típico. All you need to know is that this place was Y built la parte de esto parece que copiaron a Will Smith. Copiaron a Will Smith en las facciones de faciales. Yo creo que creen que uno es bobo y no se va a dar cuenta. Si es, yo no sé, o sea, creen que uno es estúpido. Pero las facciones son las de Will Smith. O sea, yo creo que copiaron un video de Will Smith y ya. Y creen que ya, sí, ya van a triunfar por copiar un video de Will Smith. O sea, toda la parte facial, el rigging facial y todo lo copiaron de Will Smith y ya. La parte de voz, todo lo copiaron y creen que uno no se va a dar cuenta. O que uno, no sé, la verdad no sé qué piensan, pero pues igual. Es como que copiaron todos los movimientos de Will Smith. Miren, visualicen bien, si han visto películas de Will Smith, van a darse cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, no. Bueno, igual esto es cinemática. Yo la verdad ya he perdido la esperanza con las cinemáticas porque pues antes las cinemáticas funcionaban para algo. Aparte del marketing, pues funcionaban para darle una idea certera de lo que uno iba a ver. Pero pues ahorita no, ahorita lo hacen una cinemática y cualquier cosa chimba fácil y ya. O sea, entonces como que no, no, o sea, ya uno no cree en, porque muchos juegos ya se han encargado de dañar la imagen de lo que era una cinemática. Entonces, esas cinemáticas ya no son creíbles. Así pongan lo que pongan, le pongan todas las flores que quieran. Eso no, ya no convence, ya no. Ahí ya sale nuestro personaje ahí encorvado, que no sabe ni tirar cuchillo ni correr, porque están mal, 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 mal esas animaciones. Bueno. Y esa cámara al hombro, esa es otra, ese es otro problema que la cámara al hombro, o sea, como que no, o sea, no, 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 esto no es Resident Evil 4, déjenlo en el 4, ya no lo implementen en ningún otro Resident Evil, o sea, o la verdad yo no sé, de pronto, no sé, en el 5 y en el 6 funcionó bien, porque, no sé por qué, porque de pronto, no sé, el contexto del mercado estaba orientado a eso, pero ya si van a hacer un remake de este juego, pues no lo hagan, o sea, esa no es la forma. Inclusive ya yo hice un review anterior de que no lo hicieran de esa manera porque eso no es la forma de hacer un, no es, o sea, simplemente lo clásico es lo clásico y lo moderno es lo moderno. Entonces como que no les funciona. O sea, no está bien, o sea, no está cuadrando bien lo que debe ser la esencia clásica de Resident Evil, aunque yo no sé, o sea, este juego prácticamente es una compra obligada para mí porque tiene las mejores sagas que yo de las sagas que yo más amo son Silent Hill, Resident Evil, Hitman y Tomb Raider. Son los juegos que siempre van a ser para mí lo mejor porque son los juegos que yo más amo. O sea, son los que primero jugué, los que más me gustan. La esencia de los videojuegos están en esos juegos. Entonces, como que, bueno, y ahorita va a salir el Hitman 2. Que ya supuestamente es como que se dieron cuenta que el nuevo modelo del 2016 no servía y como que si quieren hacerlo ahí como la jugada, pero la verdad eso lo voy a tratar en otro video porque de verdad amo esas sagas y las voy a hacer, voy a hablar de esos temas después. O sea, en otro video, porque aquí tengo este Resident Evil que lo vengo esperando desde hace rato y desde que se cagaron el 7, pues ahora no sé, o sea, pusieron el 7 y se han cagado en el 7 y ahora pues ponen este. Vamos a ver qué, pues la verdad este juego, la verdad no sé, estoy dudando la compra, pero pues yo creo que no, ya no, o sea, ya Resident Evil, o sea, Capcom ya no va a cambiar ese modelo porque ya este es el remake, sí, este es el remake, o sea, esta es la última carta que tiene Capcom con este juego, o sea, con dañar el nombre de lo que ya hicieron, ¿no? O sea, aparte sí, que es que visualicen, o sea, aquí solo tienen una iluminación, ni siquiera hay unas candelabros acá y no hay nada, o sea, como que no hay nada, aquí hay un muro y o sea, si no mira, no hay nada que tenga que ver con lo que había antes, con lo que, o sea, digamos, aquí como que trata, es para entrar a la parte donde uno entraba a la parte de la del salón, donde hay unos escritorios, ahí va a entrar. Y eso ya es lo clásico, digamos, sí, pero no hay iluminación, no hay contexto, no hay nada que les esté diciendo, no lo identifico porque yo ya sé que ese entorno es así. Pero no hay ninguna, la parte psicológica, no hay nada que nos esté diciendo que ese espacio es el que ya recordamos, o sea, no están amarrando las ideas con respecto a lo que ya hicieron, entonces como que no tiene sentido, o sea, no,
sea, no están haciendo las cosas como se deben hacer en ese caso. Yo creo que igual de todas maneras quieren hacerlo pues para nuevos públicos y tal, pero pues, la verdad las sagas que ya tienen sus seguidores van a seguir siendo sus seguidores, o sea, no nueva gente no van a traer porque el que le gusta el juego lo va a comprar y el que no lo va a comprar. Así de sencillo. Aquí no me acuerdo si salía un Licher, la verdad no me acuerdo. Sí sale, pero sale después. Pero en este juego no creo que haya, porque mira estos planos, o sea, es que no sé, o sea, como que whatever, o sea, ¿eso qué es? O sea, desde que Capcom ya sabe hacerlo, pero nos pone unas cosas ahí que no son una iluminación toda torpe ahí, o sea. Este zombie también parece, no sé, esos zombies como que parecen los zombies de Resident Evil 7, porque la verdad. Son como personajes ahí que nos miran y ya, o sea, miedo no dan, nos dan es como asco, o sea, la verdad, no, pura repulsión, porque la verdad no dan miedo, no dan miedo, eso no siente lo que sentía en los Resident Evil anteriores, en el 4, en el 5, hasta en el 4, en el 5 no, en el 4 para abajo, o sea, ya en el 4 se cagaron todo y ya después ya no vi nada más nada, o sea, aquí copiaron un poco de lo que es de Resident Evil 0. De la parte del inventario, que eso es súper importante en Resident Evil, es súper importante. Toda la parte aquí de modelos, pues se ven más o menos, está, digamos que esa parte como que han tratado de mejor, como de hacerla, pero no la han hecho. Han tratado de hacerlo, pero no lo han hecho bien. Bueno, o sea, tienen como el 60% del trabajo y les falta el 40% del trabajo. No sé qué carajos está haciendo Capcom. ¿Qué carajos estará haciendo? Esas flechitas ya dijimos que no, o sea, eso no es de este juego, eso es de Silent Hill o de otras sagas, pero. Y eso que Silent Hill lo tiene implementado, pero no en todas las cosas, o sea, en algunas cosas lo tiene implementado así, pero no en todas, porque esa no es la idea, o sea, tiene que haber exploración. Aquí está la máquina, sí, la máquina de escribir, que es lo clásico de guardar, y con su Ink Ribbon, que es el que siempre uno guarda, el cartucho de la tinta. Y esto también está igualito prácticamente. Bueno, en la parte, por lo menos, más o menos se ve la idea de lo que fuera en el HD Remaster. Como que eso es súper clásico, pero pues los nuevos usuarios no lo van a entender, no van a saber, no les va a importar, porque no he jugado. Entonces, no. Ja, ahí está el de armar, el baretico. Pero bueno, igual, no hay iluminación, sí, una iluminación bastante torpe, torpe, torpe. O sea, en algunas zonas, ¿no? No en todo, pero digamos acá, miren, en unos contextos que si no prende esa lámpara, pues no vemos un coño. Entonces, como que, bueno, todo esto es de la parte clásica del Resident Evil 2. Esta parte, ahí nos salía el gordito ese, la verdad no me acuerdo el nombre, ahí nos salía y nos hablaba. Ah, y hay otro piso, ¿no? Eso no lo había visto, no lo había notado. La verdad, en ese no podíamos subir. En el 2. Entonces ahí como que le pusieron otro piso. Está bastante bien los efectos. O sea, nadie dice nada con respecto o sea, el poder que tiene el engine es inclusive comparable con un Real Engine. Yo creo que está muy cerca o está un poquito más arriba que el un Real Engine. O sea, yo creo que inclusive puede estar un poquito más arriba. Pero en la parte de la implementación, eso ya no es culpa del engine, eso es culpa de los desarrolladores. La parte del engine, si no, ellos no hacen la parte de configuración del juego, todo lo que tiene que tener la parte mecánica del juego. Ahí sí, nada que hacer. Entonces, no, esa es la otra. La pistola parece que disparará como cartuchitos, como si fuera una pistola de esas de juguete. O sea, no parecen balas que estuviera disparando. Está como disparando, no sé, solo la pólvora y no está saliendo la bala. O sea, eso parece una pistola para niños de primaria. O sea, no sé por qué hacen eso, la verdad, ¿no? Esos errores, ojalá que el juego no termine así. No lo hagan así, cambien eso. Pongan un arma que sí sea como la Eagle, como la. No sé, la Eagle y cuál es la otra, la Beretta creo que es la que ellos tenían. Entonces, ellos, no me acuerdo la de Jill, creo que es la Beretta. Ah, la Colt. Una es la Beretta y la otra es la Colt. Entonces, no sé, busquen los sonidos y pongan los sonidos que tienen que colocarle a un arma de esas. O sea, entonces, ¿para qué ponen ahí armas que no? O sea, el sonido está mal, mal, del arma está mal. O sea, ese no es el sonido de esa arma y también el apuntado, pues no sé, lo veo como raro.
que están tratando de copiar a Silent Hill y eso es como que no es el camino. No copien lo que no saben, o sea, Capcom tiene su propia saga, yo no sé por qué tienen que copiarlo, que no sé por qué tienen que copiar a los demás si ellos tienen su propia saga y su propio producto y es bueno. Resident Evil es bueno. O sea, sí, hasta el 4, de ahí para allá. Ya no hay nada que hacer. O sea, aquí nos muestra un poco de zonas que nada que ver, porque eso no. Nada que ver. Bueno, yo no digo que todo tiene que tener historia, pero pues. Pero pues tampoco meter tanto relleno, porque pues. Pues aparece un zombie, bueno. Ahí nos ponen lo de lo mismo de la del Resident Evil HD Remaster, de ponerle cuchillo. Pero pues nada más, o sea, la parte de iluminación es la parte más mala que le veo. Tienen que tratar de corregir ese tema. El inventario está bastante bien, lo veo bien. Pero pues podría ser mejor, pero lo veo bien. Parte del inventario está bien. No nos mostraron tampoco dónde sale la foto de Leon ni la sangre, eso no lo vimos, no sé por qué. Pero por lo menos las cosas que coge la sangre no se ve, ¿no? No se ve, ¿no? No, ¿dónde tiene la parte de la vida del muchacho, de Justin Bieber? Porque este parece Justin Bieber de verdad. Justin Bieber en Resident Evil. Porque de Leon no tiene nada, ¿no? O sea, no. Del uniforme, lo único que tiene de Leon. De la RPD. Oye, el resto no. De Raccoon Police. Sí, esos monstruos parecen dan es como repulsión, pero miedo no dan, o sea, como que como asco es lo que dan, la verdad. O sea, lástima que el engine se desperdicie tanto así porque no tiene las mecánicas bien implementadas, aparte de, o sea, no solo mecánica, sino que le falta el contexto de iluminación. O sea, trabajo de iluminación serio hay que hacerlo, o sea, si no trabajan en esa parte Capcom, les va a ir mal porque pues. Creo que no tiene mucha competencia, porque hoy en día los juegos casi no están muy orientados a esa parte, no miran esa parte, como que no les importa, como que creen que uno está arado, entonces como que no. Como que creen que la gente, no sé, no piensa, porque no sé, la verdad que están orientando los juegos tampoco a lo pendejo y así tampoco es, o sea. Aquí nos muestra la oficina, aparte, ahí está el con el super sofá, que es, esta parte es súper, súper clásica. Eso al menos lo han respetado, por lo menos la parte de utilización de los objetos. Ojalá que no lo hagan solo en esa cajita, sino en todo. De la parte de los acertijos, que eso también es súper clásico de Resident Evil. Y no tienen que copiar a ninguna saga. Resident Evil sabe hacer eso, sabe hacer acertijos. Pero pues, lo que es raro Resident Evil clásicos, porque pues, ahorita ya después del 4 ya se olvidaron que eso existía. Y en el 7 menos, creo que eso es como una palanca y es pichar un botón y ya. Es como que. Esto también es de la parte clásica y ahí sale otra vez a la estación, que debería poder salir a la estación otra vez. Que la parte de la estación, como que sí le pusieron un poquito de luz, pero solo, no sé, como que les falta más. Yo he visto, hay remake, hay modelizaciones en Unreal Engine de usuarios de Resident Evil. Ahorita se me va el nombre, pero hay un usuario que hizo una modelización mil veces mejor de la estación de Raccoon City, de la estación de policía, y hay un usuario de YouTube que lo tengo ahí en la punta de la lengua que hizo. O sea, hay un par de usuarios, dos o tres usuarios que han hecho unos modelos en Unreal Engine mejores que lo que estamos viendo. O sea, Capcom, ¿cómo se va a dejar ganar de un desarrollador? O sea, de un desarrollador que nadie, o sea, que es independiente, sí, que él es independiente, que él trabaja en su casa, o sea, y Capcom tiene una empresa de millones de dólares, o sea, y se deja ganar de eso, porque la verdad, o sea, uno trabajando en su casa con todo el cariño, el amor, o sea, pero le está ganando, o sea, le está ganando un usuario. De YouTube, o sea, porque pues, la parte gráfica y todo lo que es de la parte de iluminación y todo lo que es de la parte interior de la estación, lo tiene mil veces mejor el usuario de YouTube, que ahorita no lo tengo el nombre ahí, pero es creo que es, no me acuerdo, pero es un usuario de YouTube y él tiene un trabajo impecable en la estación, o sea, inclusive hay gente que dice que debería trabajar allá en Capcom porque pues. La verdad ese está mejor.
Hay un usuario de YouTube, sí, oye, entonces como decía, o sea, igual que tiene mejor la parte de modelado y la parte de iluminación y todo, o sea, todo mucho mejor que lo está haciendo la propia Capcom, entonces como que ahí tienen que pensarlo. Aquí está, este es el tráiler, ya el tráiler, esta parte ya es el tráiler, como que lo que supuestamente es una cinemática, ¿no? Un tráiler, supuestamente de lo que va a ser, ¿no? Pues yo no lo había visto, hasta ahora lo voy a ver con ustedes, porque este no lo había visto. Pero pues ya vi lo que tenía que verlo, y ayer, pues ayer salió la parte ya, ayer fue ya la donde mostraron el gameplay de lo que va a ser. Y esto estaba antes, seguramente, pero esto no lo había visto, la verdad, no lo había salido en YouTube, no lo había visto. No sé si lo publicaron ayer también. Ah, sí, es de A3, del E3. Pues, la verdad, y pues esas cinemáticas, ya como decía, eso ya no es creíble, o sea, ya no, yo ya no como ese cuento, o sea, ya. Ya un usuario ya más antiguo, o sea, ya no. Ya ese merchandising no funciona conmigo, o sea. Es así pasó en el Hitman 2016 y así le está pasando a este juego. La verdad, estoy dudando si comprarlo por ese tema. Pues ahí nos muestra, hay unos monstruos ahí, bueno, qué tal, pero. Eso no. Está Justin Bieber. Está mal sincronizado los labios. Entonces, como que. Vamos a ver. De pronto sé que están pensando Capcom es en la otra saga de Devil May Cry 5 y se le olvidó Resident Evil. Ahí está Will Smith. Copiando a Will Smith. Se supone que sí, bueno, ya igual, eso es como que ya se va a acabar. Eso es lo que he visto, ¿no? O sea, de pronto un análisis más a fondo ya jugando, o sea, después de jugar ya la cosa es diferente, porque ya cuando juegas ya se desmitifica todo, ya a la hora de jugarlo ya lo que es malo es malo, y lo que es bueno es bueno, nada, sin quitarle nada a nadie, en este canal no se le va a robar nada a nadie ni el crédito para nadie, o sea, se va a decir las cosas tal cual como son, como yo las veo también. Y como lo que veo también en contexto de la otra gente, o sea, ya a mí sí me gusta escuchar las otras opiniones, por eso también voy a ver otros videos de otra gente, a ver qué dicen de este juego, porque igual la gente que ya que es usuario antiguo y que también sabe, o que así sea usuario nuevo, o sea, de este juego, pues también van a poder decir todas sus cosas, lo que, o sea, yo estoy abierto a las críticas y a todo, o sea, en cuanto a que sea con un argumento, ¿sí? Siempre para poder criticar y todo, hay que hablar pues a través de lo que uno también conoce y eso es importante para poder retroalimentarse con respecto a todo lo que a lo demás. Aquí nos hacen el guiño ahí, el guiño a Silent Hill. Esto es un guiño clarísimo a Silent Hill. Yo no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Si es que si no tienen que hacerlo, si no tienen que hacerlo. Además, o sea, no sé, o sea, dejen quieto lo que no tienen que mover, o sea, lo que no tienen que mover no lo muevan y no toquen sensibilidades de otros jugadores y de otras sagas, porque ¿para qué? O sea, empezando esto ni siquiera, sí, o sea, no, como que, ah, sí, el baño, como que quieren decir, ah, sí, Silent Hill, pero pues como que no, o sea, eso no. Mira, ahí no, otra parte, esto también es de la parte del Silent Hill, el 4. Y un poquito en el Downpour, no sé si sale esta parte en el 6, en el sí, en el creo que es en el 6, sí, en el Downpour creo que sale un poquito de esta parte así la iluminación. Pero eso no lo han implementado, no lo he visto en el juego, vamos a ver si, o sea, ya lo que yo voy a hacer, o sea, voy a decir de una vez lo que yo voy a hacer, espero a que salga publicado el juego y si lo puedo comprar digitalmente, pues si no lo compro físico, pero el caso es que este juego, no sé, o sea, en la parte de conclusión, este es, no sé, es un personaje que no sé si este es, parece, no sé, este parece Claire, pero no sé, ese modelo está raro, parece como, no sé, una chica ahí del siglo XXI, no sé, pues, no sé, o sea, yo no tengo nada que decir, pero igual, Claire es Claire, o sea, modélenla como es Claire. ¿Por qué tienen que cambiar el aspecto? ¿Por qué tienen que meter a Justin Bieber? ¿Por qué tienen que copiar a Will Smith? O sea, no hagan eso. O sea, no sé, ¿para qué hacen eso si Claire ya sabemos quién es? O sea, todos ya sabemos quién es Claire. Entonces es Claire Redfield y Chris Redfield.
Pues no les, o sea, a los personajes déjele su nombre como es y no le cambie el nombre, no le cambie la chaqueta, o sea, o listo, cámbiele la chaqueta, la vestidura, pero mire lo que ya hizo antes, o sea, mire cómo estaba antes y cómo debe quedar ahora. Pero si le ponen un poco de huevonadas ahí como estas pendejadas que están tratando tal vez de imitar a Tomb Raider, no sé para qué, si ya la heroína de Tomb Raider es diferente, sí, o sea, no, es otra saga, es otro contexto, es otra idea. Respeten lo que hacen sus colegas, ¿sí? O sea, no sé por qué quieren dañar, como ensuciar la imagen de los demás. O sea, eso es como que, no sé, es como hasta absurdo, tonto. Teniendo un producto tan bueno como es Resident Evil, o sea, teniendo un producto bueno, como es Resident Evil, ¿para qué dañan o sea, para qué, sí, por qué tienen que, como, tratar de decir, ay, como un guiño, como, ay, pues, no sé, es una pendejada, es como, o sea, si no se concentran en su propio trabajo, o sea, se ponen a mirar la hoja del vecino, eso como en el colegio, como se ponen a mirar la hoja del compañero y de pronto el compañero lo tiene mal. Entonces, como que están copiando al compañero y de pronto el compañero tiene mal la tarea. Entonces, como que va a pasar, ¿qué va a pasar? Que todos se van a rajar porque si no hacen su propio trabajo. Pues hasta ella lo dice, sí, of course. ella lo dice, y esto no está planeado, estoy diciéndolo en vivo. Entonces, si no lo escucharon, ahí dijo, ve, of course. Si no hacen las cosas ya teniendo un producto tan bueno como el que tienen, o sea, inclusive aquí el modelo yo no sé, pues, pero si tiene, digamos, la así encorvado ese personaje todo mal y todo mal rigueado y mal modelado, bueno, no me digo mal modelado, pero sí está mal, la parte del rigging está mal, o sea, y el rigging facial no sé, porque mira, aquí nos pone otra vez una vez ya ahí pausando y nos pone como una escena del bus también del Downpour. No sé por qué. Aquí, mire, esta imagen exactamente nos muestra como cosas así como si fuera Alessa, del Alessa Gillespie. Como que esas cosas como que están un poco raras que nos muestren en Resident Evil, ¿no? O sea, como que yo no he mirado otros videos, pero voy a ponerme en la tarea de mirar otros videos a ver qué dicen otros usuarios de esto o en los foros. Porque la verdad, esto está un poco extraño. Ya nos ponen unas camionetas ahí, un bus como el del Downpour. Y nos pone aquí a Alessa como si fuera Alessa. Entonces no sé qué estará haciendo Capcom, qué está pensando. Porque esas cosas son como que son de otro juego, sí, son de otra saga. Y si ustedes tratan de copiar eso, como que no van a poder. O sea, como que no, o sea, ese no es el camino. O sea, ese no es el camino Capcom. O sea, tengan su producto como el que ustedes tienen y traten de enfocarse en lo que saben hacer bien. Porque si no hacen las cosas como debe ser. Ténganlo por seguro que ya esa saga es la última carta que ustedes tienen para hacer de para poder como sacar el pie del barro, porque aquí están tratando de copiar a Silent Hill, no sé por qué, nos muestran ahora la estación de Raccoon City, entonces como que no sé. Eso es como que el Licher, bueno, tal. Ahí está Ada, la figura de Ada. Capcom, bueno, eso es como que la parte yo que más veo, ¿no? Lo que yo más veo, o sea, hasta ahí no voy a hilar más porque igual es de lo que he visto. A mí, January 25, el enero 25, del 2019, el otro año, sí, y el próximo enero. Yo no sé, y el precio, ¿no? Vamos a ver qué precio va a tener, porque eso sí también influye muchísimo. O sea, si van a sacar 80 euros, eso son 230 mil, como 240 mil pesos, ¿no? Y en pesos chilenos, no sé cuánto será. Como 50 mil pesos chilenos, entonces no sé, pero si no miran el precio, porque si no, en este caso también el merchandising para nosotros también es igual, o sea, Capcom, o sea, ustedes como ustedes trabajan, nosotros también trabajamos, entonces, pues sí, hay otras sagas muy importantes que ya se vienen, como Hitman, pero digamos, yo lo hablo desde el usuario que yo soy, el usuario que yo estoy haciendo el video, entonces como que viene otra saga, viene Hitman, viene Tomb Raider, viene, entonces como que. Entonces no, hay otra saga, ¿no? Y hay otro juego muy bueno. Entonces, si no se miran también con respecto a su producto y su precio, pues ahí nos trata de mostrar un poco de cosas así acerca de lo que digo. Sale ese personaje que es como también el de Silent Hill que salía el de la gorra, que es todo eso, el del sombrero ese. Ese también es un personaje ahí copiado. Entonces, como que, yo no sé, hasta ahí lo voy a dejar, pero digo que.
que no sé, Capcom para dónde está, como no sé, la conclusión que yo estoy viendo ahorita es eso, pero la parte uno, lo del precio, dos, corregir toda esa cinemática, la iluminación, bueno, con esa cinemática no, esas mecánicas del juego como están implementadas y van a ser cómo van a funcionar. O sea, la parte de iluminación, la parte de entorno, la parte si le van a poner algo de lo que tenga que ver con la historia original, pues háganlo porque si no, ese juego, pues chao, chao saga, chao saga porque ya no hay más, ya, esa es la carta que ustedes tienen para lanzar y si la lanzan mal, yo creo que están tirándole ahí como lanzándola ahí como hacia el aire a ver si pronto le pegamos por el lado de Silent Hill, pero pues Silent Hill es otra saga, ¿no? Entonces, ese es el tercer punto que iba a decir. Silent Hill es otra saga y si ustedes están pensando por allá en quién sabe qué, si no lo hacen, digamos, real, o sea, de que se vea real en el juego, porque esos monstruos, la verdad, esos monstruos que tiene ahí, esos monstruos están poco, esos monstruos, pues no sé, es una asquerosidad y, pero pues, no sé, como que, pues sí, pues, pero qué, o sea, eso en realidad no nos dice nada, sino se miran a lo que ya Capcom ha hecho bien desde antes. ¿Qué pasó con la llegar a la estación? ¿Qué pasó con todo ese tema, no? ¿Qué pasó con todo eso aquí en cinemática, no? Pues igual, bueno, no sé. Hasta ahí yo lo dejo porque igual tampoco puedo ya alargar más tampoco el video ya muy largo. Y no solo por eso, sino que como que ya hasta ahí lo que yo puedo ver, lo que yo puedo ver, lo que me ha mostrado, ¿no? No sé si hay algún otro video de ya de cómo se va a hacer el juego, o sea, ya el gameplay. Pero pues hasta ahí esas son las conclusiones que he sacado, ¿no? Para que ustedes también sepan y también lo que digo, se puede igual investigar otro poco más para poder mirar como qué piensan otros usuarios que ya de que sepan de esto también. Hay muchos usuarios ahí, unos mexicanos, chilenos, también muy respetables, españoles, todos, mejor dicho, de Estados Unidos, españoles, hay muchos usuarios que les gusta esta saga, y también, no, chilenos, todos, argentinos, o sea, todos, o sea, toda la comunidad de habla hispana está detrás de este juego, pero entonces si Capcom no hace bien las cosas, este le va a volver otra vez a salir la aérea aquí de Crapcon, entonces va a ser como Crapcon, o sea, con porquería, con mierda, con mierda. Entonces es como que Crapcon tiene que tener mucho cuidado que es lo que, lo que está haciendo, ¿no? Pero igual, pues igual yo tampoco, o sea, no sé, yo lo digo porque quiero la saga, quiero el juego, pero pues si Crapcon llega a quebrar o sí, o sea, pues la verdad, pues triste por ellos porque igual pues dañan un producto que es un producto bueno. Entonces pues ellos mismos corren con sus propias acciones, o sea, nosotros nada más como usuarios estamos aquí con las gafas y miramos y a la hora de comprar compramos, pero si no es una cosa buena, pues les va a pasar lo que le pasó a Hitman 2016, que quedó con su producto ahí a medias y les tocó ahora sacar otro juego ahí y vamos a ver porque ese juego esto lo voy a dejar para la siguiente review que de pronto la hago ahorita mismo porque la verdad estoy flipando como dicen los españoles porque vienen todas las sagas que más me gustan a mí y las que más amo. Entonces listo, listo gente. Gracias. Y pásenla bien. Vale, adiós.